Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Polideportivo del Atlético Boxing Club. Estamos aquí dispuestos como cada domingo para vivir una nueva fecha del futsal de AFA. Este torneo que es promovido por la Liga de Fútbol Sur y que, insisto, es el verdadero clásico de los domingos de Río Gallegos. Hoy vamos a vivir un verdadero partidazo, porque van a estar frente a frente el equipo de Unión Santa Cruceña y Sacachispas. Dos equipos que juegan muy bien, dos equipos que me gustan mucho. Así que la verdadera cita con el fútbol sala va a estar aquí, a través de la pantalla de Canal 10, a través de las redes sociales de NC10 Santa Cruz, en esta producción íntegra de la gente de Patagonia Producciones. Y como siempre, quien estará a mi lado analizando minuciosamente cada instancia de este partido es el señor Agustín Copa, a quien le damos las muy buenas tardes. Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Javier. Estamos en el clásico de los domingos. Yo traje mi lupa, mi libreta, estamos listos. Así es, en primer turno, como les decíamos, Unión Santa Cruceña y Sacachispas. Dos equipos que, insisto, juegan muy bien. Pero cuando les digo muy bien, hablamos en serio, ¿eh? Así que van a estar regalando seguramente un gran espectáculo. Y en el segundo turno, el señor Agustín Copa nos va y nos cuenta quiénes son, quiénes van a estar animando el segundo turno aquí por la pantalla del 10 y de NC10 Santa Cruz. El segundo turno será Millonarios contra Opción Joven. Promesa de buen fútbol, seguro, Javier. Así es, señor. Aguardamos y vemos a los entrenadores dar las últimas indicaciones para lo que será el comienzo del partido. En lo que, insisto, promete un gran partido. Mucha repercusión de las distintas transmisiones que llevamos adelante los fines de semana. Agradecerles, como decimos siempre, el acompañamiento de la gente, porque esto es justamente el mayor indicador de que tenemos de que estas transmisiones son de primerísimo nivel y que la gente las mira y mucho. Así que eso nos pone muy contentos. Estamos aguardando la lista de buena fe de la gente de Sacachispas. Por lo pronto podemos ir confirmando el quinteto que dispuso el señor Claudio Leyenda, nuestro amigo, el profe, entrenador del equipo de Unión Santa Cruceña, para este primer partido de estos clásicos de los domingos. Lo vemos al número 3, Hernán Nitor. Obviamente en el arco lo vemos a Alexis Cisternas. Y ya vamos a ir deduciendo. Lo vemos a Martín Muñoz con la casaca número 8. Obviamente al capitán, a Leonardo Díaz, casaca número 10. Y me estaría faltando uno. Señor Marcos Tello, como siempre, atento. Y casaca número 6 a Enzo Lescano. Ahí están entonces los 5 titulares con los que va a empezar el equipo Unión Santa Cruceña. Y ahí vemos también a la gente de Sacachispas. ¿Están con máscara, Javier, lo de Sacachispas? Costumbre del equipo de Buenos Aires, capaz una, claro, una emulando, máscara del hombre araña, algo. Emulando a lo que es la revolución que ha producido Sacachispas en el fútbol del ascenso en Buenos Aires. Sacachispas que, como siempre decimos, tiene muchísimos hinchas en todo el país y lo hacen saber a través de las transmisiones de NC10 Santa Cruz. Así que en instantes seguramente van a empezar a saludarnos. Cuando señor Graves da el pitazo inicial, estamos disfrutando, viviendo, sintiendo y disfrutando una nueva fecha de futsal aquí por la pantalla de Canal 10 por NC10 Santa Cruz. Bienvenidos, como siempre, un placer que nos estén acompañando. Primera situación para el equipo Unión Santa Cruceña. Pelota atrás para que la reciba Alexis Cisternas. El arquero abre muy bien para Leo Díaz. No alcanzaba a dominar la pelota y ya saldrá el equipo de Sacachispas desde el fondo. Primeros segundos del partido. Y ya viene el primer pelotazo de Martín Vergara. Alcanzaba a desviar a tiempo Muñoz y la pelota se pierde por un costado. Hacia lateral en posición ofensiva para el equipo de Sacachispa. Guantay que intentaba nuevamente despeja el peligro. El equipo de Unión Santa Cruceña, cuando el árbitro dice un poquito más adelante el arco, ultiman, acomodan todo.
Hasta recién hubo un torneo multitudinario aquí en el boxing, digo, por la cantidad de equipos que habían de categorías inferiores, muchos chicos jugando, y eso realmente es lindo, porque en el contexto tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, ver que la pelota comienza de a poco a rodar cada vez más, nos da ilusión, nos da esperanza, nos da alegría, porque este es el deporte que realmente nos apasiona, es este, el fútbol. Y como ocurre con el fútbol, va ocurriendo con el básquet, va ocurriendo con el handball, que hoy también hubo actividad, con el vóley, con el hockey. De a poco comenzamos a ver la luz al final del túnel y eso realmente nos llena de esperanza, nos pone muy felices. Sale esa cachispa desde el fondo. Primero, segundo, y como ocurre habitualmente, los equipos se van estudiando, midiendo, conociendo dentro de la cancha, buscando virtudes y defectos para lograr la apertura del marcador. Recibe en el fondo Iván Moyano, el buen arquero del equipo de Sacachispa. No llegaba con el pelotazo y la pelota se perdía por el fondo y será salida para el equipo Unión Santa Cruceña. Están calentando los motores los muchachos. De a poquito seguramente van a empezar a llegar las emociones. Centro rasante. Enzo Lescano, el peligro sigue y esta puede ser buena. Le pegaba. Fuerte remate buscando el palo superior izquierdo. Será tiro de esquina. El primero para el equipo de Unión Santa Cruceña, como siempre, en la ejecución. El número 10, Díaz, el capitán, el distinto. Pelotazo atrás para que le reciba Cisterna. Cisterna prepara, apunta, fue. No, pase. Díaz nuevamente, amaga, abre. Toquetea Unión, centro al medio. El rebote. Me parece que le alcanza a tocar el arquero. Será tiro de esquina nuevamente. ¿Quién probaba ahora? Hernán Nitor. Reclaman los muchachos de Sacachispa. A mí desde arriba me dio la sensación de que le había tocado un jugador del equipo de Casaca Lila con vivos blancos. Para que usted tenga referencia, ese es Sacachispas. Unión con su tradicional indumentaria. Casaca vivos negros, claro, rayas negras con blanco. Ahí podía llegar el primero, centro al medio. Hizo una de más y ahora tenía nuevamente la posibilidad de Unión más cerca. Que Sacachispa salió con más ambición Unión en estos primeros segundos, Agustín. Con mucha más dinámica y ambición, totalmente, estoy de acuerdo, Javier. Estos primeros minutos, Unión buscando por todos lados, buscando por afuera, y está llegando, Javier. Atención, ahora quedaba mal parado, le pegaba a Wantay. Se apuró el número 8, realmente tenía espacio como para intentar colocar la pelota, le dio mucha violencia, mucha fuerza al remate y se fue muy por arriba. Llamado de atención para la gente de Unión Santa Cruceña y ahora se prestan el protagonismo. Intentaba acercarse a Sacachispa, pero ahora sale a toda velocidad. Nuevamente a través de Nitor. Esta puede ser buena. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Terrible, 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 terrible la intervención de Iván Moyano. Eran dos contra uno, tenían que pasar al arquero. Cuando viene el remate, viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol de Unión Santa Cruceña, señoras y señores. Llegó el primer gol de la tarde, el primer grito sagrado. Y nada más y nada menos que con un hermoso remate de media distancia. Enzo Lescano, casaca número 6, está marcando su primer gol personal y el primer gol. Ahí veíamos la repetición. Está ganando Unión. Cuando se viene ahora, Sacachispa. Ahí está, gol, 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 gol. Gol de Sacachispas. Cayetano Wantay, no nos dejan respirar. Íbamos a analizar la apertura del marcador. Y en la jugada inmediatamente posterior se quedó durmiendo una siesta la gente de Unión. Empata el partido, Sacachispas. Qué comienzo de juego, Agustín. Estoy atónito. Un comienzo inesperado. Dos goles en menos de 10 minutos. Un partidazo vamos a tener, Javier. Lo decíamos en la previa, ¿eh? Había promesa de buen fútbol. Las manos en el fuego, ¿eh? Claro, exactamente. Yo me comprometí por la causa. Cuando hay un jugador que sale justamente muy enojado. Estamos hablando del número 10. Que aparentemente no le gustó el cambio. Por eso justamente se va atrás del arco. Se llevó la peor parte. Sí, exactamente. Sufrió enojado algo. Leo Díaz. Y bueno, a nadie no le gusta salir
intenta reacomodar piezas Unión. Sale desde el fondo. Quien ingresó a la cancha es el número 8. Intentaba el centro del medio, no llegaba nadie. Sigue rotando el banco el equipo de Unión Santa Cruceña. Primeros minutos de juego, están empatando 1-1. Unión y Sacachispa, iba con todo al piso. No pasó nada, todo pelota, puede ser buena esta. Intentaba dominar, hacer la individual Matías Choque. Pero la pelota se eleva por el fondo, será salida. Con las manos para el arquero de Sacachispa. Lindo túnel en la salida, lindo cañito. Parecía que había full, no. Pero se eleva solo la pelota. A Carlos Ulloa, será salida del costado para el equipo de Sacachispa. Cuando hay una tarjeta amarilla, señoras y señores, la primera de la tarde es para Ojeda del equipo de Sacachispa. Mira cómo habla el profe Claudio Leyenda con Díaz. Y de eso también se trata el trabajo de un entrenador, ¿no? Porque las pulsaciones, cuando las pulsaciones van más rápido que la cabeza, ahí está la responsabilidad del entrenador para justamente bajarlo a la realidad. Excelente lo del profe Claudio Leyenda. Lo sacó, charló con Díaz y seguramente ha recapacitado de su actitud. Y vamos a ver una mejor versión del número 10. No me cabe la menor duda. Será tiro libre el laboratorio de Unión Santa Cruceña a pleno. Vamos a ver qué armaron los muchachos. Que dicho sea de paso, después le vamos a pedir a nuestro director. Han llenado de banderas la parte posterior de este gimnasio del boxing, más precisamente las tribunas que dan a la calle San Martín. Así que poniéndole color a la tarde del boxing, así que le da otro marco, le da ese, eso que estamos extrañando, ¿no? Ese colorido que le dan las tribunas, así que después lo vamos a estar mostrando ese ahí en las tribunas, a las banderas de la gente de Unión. ¿Cuándo nos den un respiro? Porque aquí el juego y sigue con el mismo dinamismo de siempre. Era bueno el intento de Nitor buscándolo a Díaz, se desviaba en un jugador, saca chispa y por eso será salida desde el costado. Atención con esta, se metía por el medio, Choque. Alcanzó a darle al último toquecito. Recupera muy bien Nitor, que empezó enchufadísimo el número 3. El mismo hizo la individual y es un golazo, es un golazo, es un golazo. ¡Gol! Golazo de Unión Santa Cruceña. Hernán Nitor, casaca número 3. Él recuperó la pelota. Él mismo avanzó unos metros. Y con un zurdazo fuerte esquinado abajo, nada que hacer para el arquero Moyano. Termina dándole nuevamente ventaja al equipo de casaca negra y blanca. Está ganando Unión 2-1. Qué comienzo de partido entretenido, Agustín. Mucho fuego, mucha furia, hay de todo, Javier. Yo creo que tomó la decisión correcta. Estaba pensando en pasarla, pero bueno, vio el hueco, le pegó, golazo. Así es. Nuevamente Nitor, que está enchufadísimo. El número 3. En toda la cancha, porque se posiciona generalmente en un sector defensivo, pero con permanente proyección en búsqueda del arco rival. Ahora intenta reorganizarse y empezar a tener un poco más de protagonismo el equipo de Sacachispa, que no se halla en la cancha. Aguanta ahí, se la robaba Díaz. Para mí que no había falta, pero bueno, nada, señoras y señores, que objetarle al árbitro. Si el árbitro lo vio, que está ahí al lado de los jugadores, no pasa absolutamente nada. Será tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de Sacachispa. Acércate un poquito más, le dice. Y recibe la pelota justamente Jonathan González con la casaca número 5. Intentaba el pase en profundidad, no llegaba. Será salida nuevamente para el equipo de Sacachispa. Más rápido, le dice. Recibía la pelota Ábalos. Pero era buena la marca también de Díaz. Y ahora agárrate, porque se viene por el sector izquierdo del ataque nuevamente. Nitor buscaba e intentaba localizar en profundidad a Díaz. No llegaba, será salida desde el fondo para el equipo de Sacachispas. Primeros minutos de juego. Si usted recién se está prendiendo la transmisión de NS10 Santa Cruz, de Canal 10, a través de la cámara de los chicos de Patagonia Producciones, está
ganando. Unión Santa Cruceña 2-1. Con goles de Nitor y de Lescano. Guantay marcó el único gol del equipo de Sacachispa en este entretenido comienzo de partido. Después la acción sigue, ¿eh? Agéndelo, porque el verdadero clásico de los fines de semana está aquí a través de la pantalla del 10, a través de las redes sociales, que después vamos a comenzar también a verlas, porque hay mucha gente, como siempre, prendido. Era buena la individual de Choque, pero una vez más Moyano termina quedándose con la pelota. Será salida desde el medio para el equipo de Unión Santa Cruceña. Quien recibe la pelota es Cisternas. Cisternas intentaba a través de un pase largo encontrar a Matías Choque. Era muy alto el pase. Será salida desde el fondo para el equipo de Sacachispas. Como siempre, en la salida Moyano. Moyano se apoya buscando el manejo de pelota de González, que reclamaba falta, la pierde Sacachispas en un sector que es difícil de perder. Venía el buscapié. Era buena la intención de Muñoz. No encontró a nadie. Es por eso que va a estar saliendo desde el fondo. Una vez más Sacachispas, que está siendo asediado, presionado en toda la cancha. Vamos a ver si puede salir ahora con Ulloa. Buen manejo de pelota del número 7, que hable muy bien para aguantar. Y parecía que había falta antes. Correcto, señoras y señores. Me parece que se viene la primera tarjeta amarilla para el equipo Unión Santa Cruceña. Lo tocó de atrás Hernán Nitor, por eso va a ser tiro libre. En una posición bastante riesgosa para el equipo de Unión. Vamos a ver qué ha preparado Sacachispa para esta pelota parada. Lo vemos a Cristian Guantay, entrenador del equipo. Ahí estamos viendo, gracias señor director, los trapos que trajeron los muchachos de Unión para ponerle color a la tarde de Río Gallegos, a la tarde de este futsal de AFA. Vendrá el tiro libre Guantay con zurda. Fuerte remate al medio. Muy bien Cisternas. Cuando queda golpeado el número uno, cuando fueron a buscar la pelota, Ulloa fue el amonestado. Mirá vos, corrió toda la cancha el árbitro para amonestar al arquero. Se ve que algo dijo, nosotros no lo escuchamos desde acá arriba, pero se echó un pique terrible el árbitro. Oído biónico. Totalmente. La otra punta lo escuchó. Por eso siempre decimos, la derecha la tiene el árbitro. Está en el rectángulo de juego, está al lado de los jugadores. Hay cuestiones que obviamente nosotros podemos ignorar, pero la autoridad dentro del rectángulo de juego son los árbitros. Y por eso la tarjeta amarilla también para Iván Moyano, el arquero del equipo de Sacachispas. Saldrá desde el fondo Unión. Díaz con la pelota. Pelotazo largo buscando a Choque. Choque para Nitor Díaz. Díaz, Choque. Toquetea el equipo de Unión. Díaz vuelve un poquito más atrás para que la reciba Sosa. Sosa para Nitor. Qué lindo cambio de frente Díaz. Esta si termina en gol puede ser un golazo. Le pegó Sosa, busca pie. Termina despejando el peligro, desactivando la bomba. Ábalos para el equipo de Sacachispa. Sigue ganando Unión. La banda de los pingüinos, dice la bandera de Unión. Mucha gente acompañando al equipo de Unión Santa Cruceña, como así también de Sacachispas. La pelota se le había perdido a Choque. Será salida desde el fondo. Momento propicio para escuchar a Agustín Copa. ¿Qué tiene para contarnos? Me agarró muchísima hambre. Me dieron ganas de comer unas papas fritas. Espero que Kiosco San Martín 24 Horas nos pueda invitar a conocer su nueva sucursal en Paseo de los Arrieros. ¿Dónde? Los Arrieros 1330, junto a la autovía. Todo lo que necesitas para tu noche lo encontrarás en el Kiosco San Martín 24 Horas. Muchísimas gracias, Agustín. Sale desde el fondo el equipo de Sacachispas, que intenta reaccionar, intenta despertarse. Ingresa a la cancha casaca número 4 Martínez en reemplazo de Guantay. Venía el pase para que le aguante Ulloa. Vamos a ver qué pasa con esta jugada. Era buena la defensa, sin embargo quedaba ahí bollando la pelota. 2-3. Saque si quiere ganar. Decididamente más adelantado, pero la contra para Unión puede ser letal para Sacachispas. Se venía Choque, gran jugada. Ahí está. Golazo. ¡Golazo!
de Unión Santa Cruceña, Leo Díaz, por si le faltaba algo esta tarde de goles, definió por entre medio de las piernas del arquero de Sacachispas, un verdadero golazo, señoras y señores. La jugada previa también de choque había sido muy buena, que abrió la pelota hacia la derecha, estamos viendo la repetición, qué definición hermosa ante la salida del arquero, lo decíamos, Sacachispa estaba un poquito más adelantado, pero esto podía dejar abierta una puerta para la contra, y fue lo que ocurrió, Agustín. Llegaba Sacachispas, pero vos sabés que le falta el último toque, porque Unión llega de todas maneras, claramente, pero Sacachispas le falta ese toque, y va a terminar pagando muchísimo, Javier. Correcto, señor, está ganando Unión 3-1, ahí vemos el banco de suplente de los muchachos de Sacachispas, que por el momento no encuentran respuestas, soluciones a una tarde inspirada de la gente de Unión. Ahí estaba, muy buena jugada, la tocaban todos. Vamos a ver si puede aprovechar esta contra. No quiso sorprender a Cisternas, pero que tiene una altura importante, el número uno. Hay que estar para jugar al vóley. Claro, hay que estar muy fino para encontrarlo adelantado al número uno. Señoras y señores, hay minutos solicitado por el entrenador del equipo de Sacachispas, el señor Cristian Guantay. Aquí en el boxing está ganando Unión Santa Cruceña por 3-1. Nosotros aprovechamos a escuchar al señor Agustín Copa, que nos cuenta. Ay, mi tía tiene un televisor averiado. Probablemente tenga que ir a la Red Comunicación, donde es el lugar donde encontrarás todo para tu teléfono. Además, reparación de TV, computadoras, celulares y consolas. ¿Dónde es esto? Date una vuelta por Kirchner al 1321. Ahí estamos observando a los entrenadores hablar con sus dirigidos. Realmente preocupación vemos por parte del entrenador de Sacachispas. Vemos que gesticula, habla mucho con sus dirigidos. Y por el otro lado lo vemos a Claudio Leyenda. Imaginamos que diciéndole, muchachos, estamos haciendo las cosas muy bien, mantengámonos de esta manera, porque Unión ha alargado realmente de muy buena forma este partido y está siendo dominador absoluto del encuentro, Agustín. Absolutamente, Javier. Yo creo que algunos retoques, pero sigue con mucho ánimo el DT de Unión. Está muy efusivo, le dice, chicos, hay que seguir por este camino, no hay que darle oportunidades a Sacachispas. Volverá la acción aquí al Atlético Boxing Club. Se preparan algunos cambios también en Sacachispas, ya los vamos a estar comentando. Aquí la pelota vuelve a rodar, señoras y señores. Linda tarde de domingo. También acompañó climáticamente, ¿eh? Un día que no estuvo muy frío, teniendo en cuenta de que domingos atrás veníamos y la ciudad era un freezer. Hoy estuvo la furia. Claro, hoy estuvo bastante lindo, bastante tranquilo el clima, agradable. Y ahora, como lo decimos siempre, el mejor programa que puedes tener un domingo es seguir estas transmisiones que llevamos adelante con los muchachos de Patagonia Producciones a través de Canal 10, a través de NS10 Santa Cruz. No nos dio tiempo el partido todavía para ver redes sociales. Cuando venía el remate se desviaba porque tenía destino de gol. Con lo justo se cruzó la humanidad del jugador número 4 Martínez. Era tiro de esquina desde el sector derecho para el equipo de Unión. Rápidamente intentaba sorprender Unión, no todo dormido, algunos jugadores de Sacachispas, recién con mucha pasividad se daban vuelta, Unión aprovechó eso e hizo el tiro de esquina. Insisto, lo noto más enchufado, más despierto, más comprometido con la causa del equipo de Unión. Veremos si Sacachispas puede reaccionar en lo que resta de este primer tiempo, como así también en el segundo. Presiona en toda la cancha Unión. Estamos viendo los protagonistas atentamente seguir el partido del banco de suplentes. Martínez intenta dar ánimo desde el fondo el arquero de Sacachispas, porque, como lo estamos viendo nosotros, nota a sus compañeros dormidos. O tal vez siendo superados futbolísticamente por el equipo de Unión Santa Cruceña, que lo está haciendo con mucha autoridad, con mucha justicia. Quiere salir rápido desde el fondo Cisternas. Perdía la pelota, muy fácil el equipo de Unión, la tiene Díaz. Parecía que había falta, pero no, siga. Vamos a ver si aprovecha esta, centro al medio. Terrible lo que acaba de sacar Cisternas.
Cuando venía el centro al medio de Ulloa para que la empuje Martínez, terminó sacándole el número uno del equipo de Unión Santa Cruceña. Todo llegó fruto de una mala salida del equipo de Unión. Estuvo a segundos de aprovecharlo el equipo de Sacachispa. Buena presión ahora de Sosa. Gana metros. Unión será salida desde el fondo para Sacachispas, como siempre en la ejecución del sector derecho. Ábalos. Ábalos para Martínez. Intenta salir el número 4. Muy bien, pero sin embargo se le fue un poquito largo el remate de Cisternas. Mía, dice Moyano, se le escapa sin embargo la pelota, pero nuevamente la agarra Ábalos. Ulloa tiene dos jugadores y lo saca muy bien de encima. Qué linda jugada individual. Si la mete al medio puede estar muy buena jugada. El número 7 de Carlos Ulloa, que gana un tiro de esquina para el equipo de Sacachispas. Se sacó dos jugadores encima y cuando venía al centro del medio no encontró destinatario. Y ahora agarrate, porque son 3-1. Puede venir fuerte remate. Qué cerca que estuvo Unión, el centro de Lucas Ruiz. Estuvo a milímetros Díaz de abrir, en realidad de aumentar el marcador para el equipo de Unión. Ahí veíamos la repetición. Intenta toquetear, reaccionar Sacachispas. Por eso González entró para ser el organizador en la mitad de la cancha. Había una falta previa. Así lo está marcando el señor Graves. Era tiro libre en la mitad de la cancha. Señoras y señores, promediamos el primer tiempo. Está ganando Unión 3-1. Vamos a ver si a través de la pelota parada comienza a hacer algo y a quebrar un poco lo que es el sólido bloque defensivo que tiene Unión, Agustín. Totalmente, sí. Unión defiende bien y sale rápido, porque Sacachispa no termina las jugadas. No termina las jugadas, que es una lástima, porque están jugando bien. Era buena la jugada preparada. Coincido con el comentarista. Unión defiende bien en bloques y cuando tiene que salir lo hacen todos, claro, y a mucha velocidad. Muy buena apreciación, señor comentarista. Será tiro libre en la salida para el equipo de Unión. Levanta la cabeza Díaz, encuentra pase. Ahí viene justamente haciendo correr la pelota el equipo de Unión. Mala sesión del recientemente ingresado en el equipo de Unión. Estamos hablando casaca número 13, Juan Luna. Será tiro de esquina, señoras y señores, una vez más para el equipo de Sacachispa, que de a poquito, ¿vio? Como quien no quiere la cosa, se va acercando cada vez más al arco de Cisternas. Buen pase, la tiene Ulloa, abre muy bien para que la reciba Ábalos. Intentaba buscar a González y ahora agarrate, ¿eh? Son 3-1, no la podía frenar por milímetros Ruiz. Y ahora va a volver a empezar Ruiz, intentaba el remate, terminaba rozando en Juan Luna. Será tiro de esquina una vez más para el equipo de Sacachispas. El laboratorio lila y blanco intentaba buscar y encontrar Ábalos, pero no llegaba. Será nuevamente salida del costado con pelota parada para el equipo de Sacachispas. Acaba de ingresar con la número 13, Aravena. Vamos a ver si le puede dar un poco más de profundidad en el ataque para el equipo de Sacachispas. Definitivamente se juega en campo Unión. Vamos a ver si puedo aprovechar esta pelota, como siempre, la ejecución que saca el número 5, González. Se acerca, pide distancia, se la da el árbitro. Le dice, le manda y le ordena alguna jugada. Vamos a ver qué prepararon los muchachos de Huantay en esta. Vendrá el toqueteo corto, intentaba el remate González. Termina rebotando una vez más en la humanidad de Ruiz del equipo de Unión Santa Cruceña. Sigue el peligro por la derecha. Ahí lograron el desborde, el centro, al medio. Ahí está. Gol, 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 gol. De Sacachispa, decíamos, Agustín, las soluciones podían venir desde el banco y así fue con el ingreso de Leandro Aravena, casaca número 13, centro al medio, tanto va el cántaro al agua, acaba de descontar Sacachispas, ahora gana Unión, pero 3-2, Agustín. 3-2, la solución estaba en el banco, como decía Javier, sacó la lotería el DT de Sacachispas,
ya venía jugando hace rato Sacachispas en campo de Unión. Le empezó a traer un poco de réditos y esto no sé si es merecido, pero bueno, es fútbol. Así es, señor, descuenta, saca chispa y se pone lindo el partido. 3-2 está ganando Unión. Los últimos minutos estaban jugando justamente en terreno del equipo de casaca negra y blanca. Y llegó finalmente el gol. 3-2. Se pone hermoso el partido. Lo decíamos, promesa de buen fútbol y los muchachos están cumpliendo. Con toda la gente que está prendida, después te voy a pedir ese un poquito de redes sociales, a ver cómo y de dónde nos está mirando la gente. Desde cada rincón de nuestra ciudad, desde qué barrio y obviamente desde qué lugar del país intentaba un taco a la vena. Se agranda el número 13 y con él se agranda, saca chispa el remate fuerte de González. Venía el saque rápido intentando buscarlo. Ahí estamos viendo. Un abrazo grande para toda la gente que nos está mirando. Facu Cárdenas, Ale Sierra, Mati, en fin, Fabiana, Aracena, correcto. Muchas gracias. Es Aracena, no Aravena. El autor, el último autor del gol de Sacachispas. Qué lindo que se pone el partido. Se vive con mucha intensidad aquí en las tribunas. Imagínense en la cancha. Nosotros estamos intentando reflejar de la misma manera. La tiene Díaz. Díaz lo encuentra a Luna. Intentaba la conexión con Muñoz. No podía dominar. Se pierde por un costado. Y será reposición desde el fondo para el equipo de Sacachispas. El mejor momento de Sacachispas en el partido, Agustín, ¿no? Sin dudas. Parece que le sacaron las energías a los jugadores de Unión. Recuperan rápido la pelota, atacan. Están haciendo todo bien por ahora. A veces un cambio te puede modificar la ecuación y es eso lo que está pasando, ¿no? El ingreso de Aracena es como que le dio mucho más oxígeno al equipo de Sacachispas. Se entusiasma también su entrenador. Les dice, vamos muchachos, para adelante que se puede. González, la pica, la pincha, lindo para que la reciba muy bien Ábalos. Ábalos ahora encuentra a Ojeda, intentaba la individual, estuvo muy cerca. Una vez más estuvo muy cerca Sacachispas de lograr el empate y vamos a ver la repetición, la intervención a tiempo del arquero Cisternas. Es el mejor momento de Sacachispas, vamos a ver si puede comenzar a tener protagonismo, pero ahora agárrate porque son 2-1. No pasa nada. Perfecto. La intervención defensiva de Luna, que se quedó parado. El jugador de Sacachispas lo termina chocando, así lo interpretan los árbitros. Así que será salida desde el costado para el equipo de Casaca Lila con vivos blancos. Estamos hablando de Sacachispas, que está cayendo pero por la mínima. 3-2 gana Unión en este entretenidísimo primer tiempo. Y si esto comienza así, no quiero ni pensar lo que será el segundo turno. El partido que en instante nos va a contar Agustín. ¿Quiénes van a estar jugando? Vamos a ver qué pasó. 2 tarjetas amarillas y tarjeta roja. No alcanzo a interpretar qué fue lo que pasó, Agustín. Seguramente habrá sido uso excesivo de la boca, seguramente no alcanzamos a divisarlo. Así que se quedará con un jugador menos durante 2 minutos. Por lo que estamos observando y nos apuntan aquí Marquitos Tello de que el jugador salió de la cancha y volvió a ingresar, eso está prohibido. Muy buena la observación de Marcos. Así que esto reglamentariamente debe ser penalizado con una tarjeta amarilla. Ya estaba amonestado. Así que jugará 2 minutos con un jugador menos. El equipo de Sacachispas, muy buena la observación. Y cuestiones reglamentarias que desde acá arriba se nos pueden llegar a pasar. Pero bueno, somos un gran equipo de colaboradores. Cuando viene el golazo. ¡Gol! De Unión Santa Cruceña, Leo Díaz, el capitán, casaca número 10. Le da el cuarto gol a su equipo, señoras y señores.
respira un poco más aliviado ahora el equipo de Unión. Aprovechó el hombre de más, apenitas se quedó con uno menos a Cachispa. Unión lo aprovechó y termina logrando el cuarto gol. Gana Unión 4-2 y es justicia, Agustín. Justicia divina. Sacachispas debía esperar 2 minutos con un jugador menos. Para colmo, Unión le hace el 4-2 y bueno, ahora no sé cómo se parará Sacachispas en cancha, pero bueno, deberá buscar con sus armas. Así es, señor. Recordemos que cuando hay un gol automáticamente vuelve a la cancha a tener los 4 jugadores de campo el equipo que tenía uno menos, así que ya están 5-5 rápidamente. La salida de Cisternas, intentaba el centro del medio, choque, no podía. Vamos a ver si la pueden aprovechar. La pisa el número 7, pegó en el palo, qué bien que la había hecho Matías Choque. Porque la pisó, se sacó a un hombre de encima. Terminó definiendo con la pierna derecha, tocó, rozó, besó el palo y se fue afuera. Cuando Claudio Leyenda rota a los arqueros ahora. Descansa, acá saca número 1 Cisterna. Ingresa con la número 12 Facundo Escobar, el arquero suplente del equipo de Unión Santa Cruceña. Los árbitros marcan de que es la quinta falta y será tiro libre, señoras y señores. La tiene Aracena intenta buscarlo, Ulloa casi la peina y la termina empujando. Será salida para el equipo de Unión a través de Escobar, el recientemente ingresado casaca número 12 en el equipo de Unión, Nitor Díaz. Presiona unos metros más arriba, saca chispas. Nitor intentaba el cambio de frente buscando la Muñoz, no podía. Buena la presión ahora de Sacachispa, dio resultado. Será salida del costado, Aracena en la ejecución. La pide atrás García, a él lo buscaron, va Federico García. Gana metro, será nuevamente lateral desde el sector derecho para el equipo de Sacachispa. González es el arquero de Sacachispa, Javi. Correcto, sí, muy buena observación. Se ve que tiene alguna cuestión muscular. La aguanta Aracena entre dos. Es buena la del 13. La pisaba, sale de ahí. 3 jugadores que no marcaban, el fuerte remate de García. Le pegaba, ahí lo veíamos a Moyano, que lesionado y todo fue en búsqueda del remate. Se fue un poco desviado, pero sin embargo, para valorar el gesto, sale a toda velocidad. Qué bien que se desprendió Unión. Qué golazo. ¡Ay! Lo cantamos antes. Qué buena jugada que había sido, porque se desprendió realmente a muchísima velocidad Martín Muñoz. Se la dio a Choque. Choque se la devolvió a Muñoz. Y por centímetros no alcanzó a conectar. Ahí vamos a ver la repetición y la salida en realidad ahora del equipo de Unión, lo veíamos antes. La tiene Muñoz nuevamente, choque, terrible Moyano. Moyano cerró las 2 piernas. Cuando hay minutos, señoras y señores, solicitado por Unión Santa Cruceña, por Claudio Leyenda, quien agarró su tabla. Debe haber algo que amerita que lo converse y lo corrija con sus dirigidos. Será salida y minuto en realidad para el equipo de Unión Santa Cruceña. Nosotros hablamos y le preguntamos a Agustín qué sigue posterior a este encuentro aquí por la pantalla de Canal 10 por NS10 Santa Cruz. Mira, Javier, si alguien tenía planes de ver alguna novela turca brasileña, le digo que no lo haga, porque después de este partido, 21 horas, Millonarios contra Opción Joven. Segundo banquete fuerte, ¿eh? Sin lugar a dudas, ¿eh? Los equipos, el equipo de Opción Joven, uno de los grandes animadores y Millonarios, que buscará dar el batacazo. Después también, como lo hacemos habitualmente, vamos a estar repasando tabla de posiciones. Tenemos muchísimo para hablar con todos ustedes a lo largo de lo que será esta transmisión. Estamos llegando al final del primer tiempo de este verdadero clásico de los domingos. Ahí estamos viendo en pantalla lo que venía. Y en primer plano, ahí Claudio nos muestra cómo habla todo el cuerpo técnico del equipo. Qué pinturita, ¿eh? Sí, sí.
sí. Muy, muy bien. Muy bien el entrenador de Sacachispa, sí. Qué elegancia la de Francia, ¿eh? Y ahora también en primer plano los árbitros. Qué lindo esto, ¿no? Porque mostramos todos los detalles. Todos los detalles que hacen justamente... Todos los detalles que hacen a este verdadero partidazo. Es un partido muy difícil, muy hablado está. Sí, 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 justamente también los entrenadores, los árbitros aprovechan a hablar, hay cosas que analizar, corregir. Cuando en el fútbol local, sorpresa, Colón de Santa Fe le ganó a River Plate 2-1. Ah, bueno. En el Monumental, sorpresa, el equipo de Marcelo Gallardo cayó. Ante el último campeón, exactamente. Colón de Santa Fe. Zabalé. Qué grande, Qué sorpresa. Bueno, vuelve la acción aquí, señoras y señores. El pase era largo. Intentaba dominarla. Ahora Escobar, el arquero, recordemos, suplente del equipo de Unión. Y ahora agarrate, Porque es uno contra uno. Ahí está. Y la picaba Ulloa en dos tiempos. Terrible, Facundo Escobar. Acá no hay suplentes, dijo. Yo también puedo ser titular cuando la quiso colgar, la quiso pinchar. Ulloa terminó quedándose en las alturas con la pelota. Muy buena intervención del uno que ahora sale a toda velocidad para que la intentara dominar. Muñoz no podía. Hubo también cambio de portería de arquero en el equipo de Sacachispa. No, vamos a corregir. Porque si no... Quien acaba de ingresar me parece que es el número 12. Ya lo vamos a estar chequeando. El arquero suplente del equipo difícil de Sacachispa. Sí, de acá arriba se hace muy difícil a veces con las numeraciones. Para cómo son todas numeraciones posteriores en las camisetas de los arqueros, hay que esperar que se den vuelta en alguna jugada para justamente poder analizarlo. Venía el remate, ahí está, ¡gol! ¡Gol! De Unión Santa Cruceña, Matías Choque. Otro que lo merecía, señoras y señores. Casaca número 7. Fue tantas veces a buscarlo que finalmente terminó encontrando el gol. Ahí estábamos viendo la repetición abajo del arco. Como un buen goleador, simplemente la tuvo que empujar. 5-2. Tomó una linda distancia el equipo de Unión. Me parece que chocó la red. Si querés un chiste malo, ahí tenés uno. Pero bueno, goles que todo 9 le gustaría hacer. Debajo del arco, solito, solo empujar. Bien ubicado el delantero casaca número 7. Vamos a ver si puede descontar para tener un poquito más de posibilidades. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Sacachispas una vez más Aracena. Qué lindo gol, qué buena combinación, rápida, por abajo, ahí estamos viendo la repetición. La apertura a la derecha, centro rasante y tirándose al piso, como marca el manual del goleador. Aracena marca su segundo gol personal, el tercero para Sacachispas, 5-3. Se pone lindo el partido nuevamente. Tremendo partido, Javier. Bueno, a estos chicos les gusta compartir la pelota, hicieron todo bien, 3 pases, gol. Respondió muy rápido Sacachispas ante el gol de Unión. Correcto, señor. Ahí está Iván Moyano, que es el arquero, el anterior que estuvo atajando en el equipo de Sacachispas. Era el número 12, Correa, quien salió lesionado y que había tenido una muy buena intervención. Correa, entonces, es el arquero que estaba antes. Moyano es el que está ahora en el equipo de Sacachispas. Busca Escobar la pelota. Últimos segundos. Nos acercamos al final del primer tiempo. Está ganando Unión Santa Cruceña, pero 5-3. Me imagino un segundo tiempo totalmente abierto. Lejos está de haber marcado diferencia una vez más Aracena en la individual. Me parece que el hombre más desequilibrante del equipo de Sacachispas es el número 3, Aracena, ¿no? Totalmente, está jugando un partido de ensueño, 2 goles y se tiene que cargar el equipo al hombro. Correcto, señor comentarista. Venía el pase, justamente la tiene el goleador. Me vuelvo loco, golazo.
Una vez más, Leandro. Sí. ¿Lo pedías por ahí? Hat-trick de Aracena, señoras y señores. Un verdadero goleador de raza, ¿eh? Lionel Aracena, decís. Desde que ha entrado, le ha cambiado totalmente la cara al equipo de Sacachispa. 3 goles en su cuenta personal. Y Unión ahora gana por la mínima, 5-4. ¡Qué linda jugada! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol! Póngase de pie en el living de su casa porque acabamos de ver un verdadero golazo. El pase de taco que mete Díaz. Ahí vamos a ver la repetición. Ahí la estamos viendo, mire ese pase. Por favor, golazo de Unión Santa Cruceña. Germán Sosa marca su primer gol personal. Una verdadera lluvia de goles la que estamos viviendo aquí en el boxing, señoras y señores. Gana Unión 6-4. En instantes nada más terminará el primer tiempo y le daremos un merecido descanso a nuestra garganta, que tuvo 10 emociones en este primer tiempo. Qué lindo partido que estamos viendo. Falta el segundo tiempo todavía. Por eso le digo, se vayan, no nos dejen. Y no solamente eso, y después juega Opción Joven con Millonarios. Qué lindo domingo que estamos viviendo a través de la pantalla de Canal 10, a través de NS10 Santa Cruz. Un abrazo grande para todos los que nos están sintonizando. Vendrá el tiro de esquina del sector derecho para el equipo de Unión. Como siempre, en cada pelota parada, Díaz, el capitán con la pelota, la tiene Escobar. Escobar para Sosa. Toqueteaban, casi se le va. La tiene nuevamente Sosa. Tiene ganas de pegarle la pizza. La abre muy bien para choque. Prepara punta. Fue, no encuentra pase. Tiene que volver a empezar. Escobar, Díaz. Buena presión de Guantay. Sosa la cambia toda para choque. Díaz tiene ganas de pegarle. No. La abre muy bien para Sosa. Sin embargo, el pase se iba unos centímetros por afuera. Será salida desde el costado para el equipo de Sacachispa, que buscará el descuento antes de que termine el primer tiempo. Guantay. Ya Pico González marca pase. Para él fue la pelota. Había infracción. Vamos a ver qué están cobrando. Reclaman aireadamente los jugadores de Unión diciendo: yo no lo toqué. Ahí estamos viendo la repetición. Fue en el área. Por si llega a cobrar, ¿no? Mirá vos, qué buena la observación de Agustín, pero no, lo dan afuera. Y lo que reclamaban los muchachos de Unión es de que no lo tocaran, de que la intervención del arquero había sido buena, ilícita. Así que será tiro libre. Es tiro libre, señoras y señores, para el equipo de Sacachispas. Y también llegó a las 5 faltas. La próxima sería tiro libre sin barrera. El laboratorio lila y blanca a pleno. Vamos a ver qué han preparado frente a la pelota para ejecutar la Sacachispa. Venía el remate. Será salida desde el costado para el equipo de Sacachispas. Lo buscan a Vergara. Viene Guantay. El pase cortito para González. González intentaba sorprender. Parece que cuando la pelota comience a rodar vamos a llegar al final de este primer tiempo. Entretenidísimo primer tiempo. Que lo tienen como protagonistas a Unión Santa Cruceña, que está ganando 6-4 ante Sacachispa. Venía, intentaba la individual. Sentí que estaba viendo a Oliver Atom de Supercampeones. Por cómo se elevó, bajó esa pelota, le pegó. Venía el pase para Escobar, el remate fuerte, seco del arquero Facundo Escobar. Se fue desviado arriba, último segundo les decíamos. La tenía Guantay. Escobar sale con Sosa. Díaz. La tiene Díaz, el pase bueno, buscándolo una vez más arriba para que la aguante Ruiz.
La dominaba el número 9, le queda Díaz nuevamente. No valió, señoras y señores, porque acaba de terminar el primer tiempo en un entretenidísimo primer tiempo, señoras y señores, aquí en el Atlético Boxing Club. Está ganando Unión Santa Cruceña 6-4, partido totalmente abierto. Aquí puede pasar cualquier cosa. Aproveche, vaya a llenar el termo con agua, cámbiele la yerba al mate, porque nos vamos a prestar para vivir los segundos 20 minutos de este apasionante juego. Insistimos, está ganando Unión 6-4. Nosotros hacemos una breve pausa al regreso del mismo. El análisis de estos primeros 20 minutos, como siempre, aquí por la pantalla de 10 y por NC10 Santa Cruz. Ya volvemos. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. En la red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la red Comunicaciones. ¿Cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde home banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul.
volvemos al Atlético Boxing Club, señoras y señores. Y vuelven tímidamente los protagonistas. Está ganando Unión, 6-4, analiza, comenta y desmenuza estos primeros 20 minutos el señor Agustín Copa. ¿Qué tarea me está dejando, Javier? Te puedo decir que fue un partidazo. Unión manejó el partido completamente, dominio absoluto. Saca chispa por un momento, por un lado, estaba como insinuando atacar, llegando. Incluso llegó a darle golpes significantes, haciéndole goles, metiéndose en partido. Y bueno, vamos a tener un segundo tiempo apasionante seguramente, Javier. Sí, cuando se adelantó Saca Chispa, me parece que fue la mejor versión del equipo de Lila y Blanco, porque evidentemente Unión no se sintió cómodo ahí, pero bueno, también como lo marcábamos, defiende y corre muy bien Unión Santa Cruceña, y es ahí donde supo salir de esas situaciones incómodas, ¿no? Son leones en la selva, te persiguen, sí, sí, hasta cazarte un poco más. Sí, tienen un despliegue físico realmente importantísimo el equipo de Unión, cuando lo vemos que sigue con molestias el arquero Correa en el equipo de Sacachispa, motivo por el cual Moyano, con la casaca número uno, es quien está bajo los tres palos. Señoras y señores, ha comenzado el segundo tiempo aquí en el boxing. Están jugando Unión Santa Cruceña con Sacachispa. Está ganando Unión 6-4, pero hay promesa de goles y de muchos, seguramente para estos segundos 20 minutos. Sigue Escobar en el arco de Unión, que rápidamente intentaba meter la contra a través de Sosa. Era oportuno incluso el jugador de Sacachispa hacer la salida del costado para Unión. Sosa con la pelota, Díaz la pide frente al arco. Muñoz tenía disparo, pero prefirió abrirla. Recibe la pelota, buen pase en profundidad buscándolo Ruiz, no llegaba el número 9, y sale Ulloa con la número 7 para el equipo de Sacachispa. Una sutileza en la salida de Díaz. Díaz para Ruiz. Parecía que lo empujaban, eso reclamaba el número 9. No podía dominarla. Hice las salidas del costado en posición defensiva para el equipo de Unión Santa Cruceña. Desde el Ecuador, desde la mitad de la cancha, quien recibe la pelota es Escobar. Escobar que se apoya en Muñoz. Muñoz para Díaz. Hace ancha la cancha del equipo de Unión. Sin embargo, recuperaba oportunamente el equipo de Sacachispas. Hizo una de más, pero define muy bien. ¿Qué digo? ¿Qué digo que hizo una de más? Es un golazo, señoras y señores. Gol de Sacachispas, Carlos Ulloa. Acá saca número 7. Cuando parecía que se complicaba el dominio de la pelota, ahí le estamos viendo a la repetición. Mirá, enganchó para adentro, para afuera. Una vez más. Y terminó rematando pierna derecha abajo. Nada que hacer para el arquero Escobar. Descuenta Sacachispa y lo decíamos, se va a poner hermoso el partido. 6-5 está ganando ahora el equipo de Unión. Lo veníamos diciendo con Javier, la verdad lo sacó a pasear, le metió más amagues que no sé, pero un golazo. Me parece que está en el podio de los goles. Otro de los puntos altos de Sacachispa, el número 7 Ulloa junto con el número 13, Aracena, que está descansando por unos minutos, el goleador, el infalible goleador del equipo de Sacachispa. Preocupación en el banco de suplentes de Unión Santa Cruceña por este buen arranque del equipo de Sacachispa. Vamos a ver si puede tomar nuevamente rol protagónico Unión. La tiene Díaz. Díaz que intentaba apoyarse en Muñoz, no podía, y ahora volver a empezar, recibe la pelota Vergara, Vergara le pegaba, vuela por los aires, cual Superman Escobar, y termina mandando la pelota por un costado. Será tiro de esquina para el equipo de Sacachispa, se pone hermoso el partido, recibe la pelota Moyano, intentaba sorprender una vez más Escobar. Y después termina mandando la pelota afuera. Vení, el remate ahora es ida y vuelta el partido. Qué lindo que se puso. Yo les dije, preparen el mate, calienten el agua, porque no nos van a dar respiro. Como lo hicieron durante los primeros 20 minutos. Largó con la misma intensidad
Está ganando Unión 6-5. Vergara, González. Buena la presión de Unión. Quedaban enganchados ahí los jugadores. Recibe la pelota ahora Sosa. Sosa para Ruiz. Ruiz para Díaz. Intenta armar la ofensiva el número 10. Le dejaron espacio. Remate fuerte abajo que domina muy bien Moyano. Pero la presión de Ruiz da resultado. Mejor Unión ahora. Ruiz prepara punta. Fue travesaño, ángulo, palo, lo que usted quiera decirle. Qué fuerte el remate del número 9. La tiene Díaz. El partido está totalmente abierto para los dos equipos. Entró Nitor. Ahí la tiene el número 3, el zurdo. La tiene Sosa. Sosa pide, acérquense. Díaz con la pelota. Qué bien que juega el 10. La tiene Nitor. Prepara punta. Fue no. Decidió pase. Profundo, pero buena la intervención de Wantay. El hombre con ese peinado afro. Que realmente juega muy bien en el equipo. Le saca chispas. Nitor, buena intervención del número 8. Se la salía desde el costado. En posición ofensiva para Unión Santa Cruceña. Escobar. Escobar para Sosa. La pide Nitor. En posición de organizador. La pelota sí iba. Será lateral desde la mitad de la cancha. Cuando ha reingresado el capo Cañoneri Aracena. El goleador de la noche para el equipo de Sacachispas. Recibe la pelota Wantay. Pase buscándolo el goleador. No la podía dominar. Será salida desde el costado para el equipo de Unión Santa Cruceña. Primeros minutos de este segundo tiempo. Está ganando Unión, pero por la mínima. 6-5. Partidazo, señoras y señores, que estamos viviendo aquí en el boxing. Hacían cambios el equipo de Sacachispas. Ahora la tiene prácticamente sumándose Moyano. Le dieron espacio, le pegó. Se desviaba en un jugador y pasaba cerca del palo del arquero de Escobar. Será tiro de esquina para el equipo de Sacachispas. Entretenidísimo partido. Aracena que le iba a buscar. Se tiraba al piso el número 13. No podía conectar con precisión. Y ahora agárrate, Nitor. Ahí está, ahí está. Se le fue un poquito para atrás. La vuelve buscando la Muñoz. Intentaba el cañito. Prosperaba, pero no había nadie del otro lado. Aracena se saca dos de encima. Se saca tres. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Lo bien que juega el número 13. Será tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de Sacachispas. Ya agarra la pelota el número 1. Dice, esta no me la saca nadie. Tiene un misil Moyano en la pierna derecha. Vamos a ver qué ha preparado el equipo de Sacachispas para esta pelota detenida. Viene el pase, la recibe González. Fuerte busca pie, no encontraba a nadie. Solamente a un jugador de Unión que terminaba mandando la pelota por un costado. Será lateral. En posición ofensiva para Sacachispas. Se juega en campo de Unión, señoras y señores. Esto es indicio de que Sacachispas está más cerca que el equipo de Unión. Pero agarrate, porque de contra Unión es letal. El taco. Pifiabas. La vuelve para atrás. Ahí está. Ahí está. En la línea. En la línea la termina sacando Muñoz. El peligro no cesa. El pase es muy largo. Ahí viene a rescatar SOS Moyano. Viene el pelotazo largo. Qué lindo pase que le puso. La recibe. Ahí está. No llegaba a tocarla con lo justo. Qué bien que está jugando Sacachispas este segundo tiempo. Decididamente en búsqueda del empate, Agustín. Así es, Javier. Sacachispas manejando la orquesta. Es todo del equipo Lila. Literalmente, vamos a ver si se les da el empate. Por ahora lo merece el equipo de Sacachispas. Cortaba González. Iba con todo al piso Sosa. El mejor momento. Ahí está, ahí está, ahí está. No te puedo creer. No te puedo creer. Era el empate, señoras y señores. Tenía que simplemente empujarla. Ulloa. Se sintió un en todo el estadio. Ahí estamos viendo la repetición. Lo tuvo Sacachispa. Pero el fútbol de revanchas la tiene el goleador Aracena. Aracena que le abre muy bien para González. Dámela, dámela. Dice no, terminaba tocando en un jugador. Unión está como el boxeador. Claro, exactamente. Sí, por supuesto. Pero te iba a decir,
como Charlo anoche. Vio el boxeador cuando Castaño lo tenía en contra de las cuerdas. Está aturdido, no sabe cómo salir del asedio de Sacachispa. Merece ya el empate por lejos cuando hay un cambio de arquero en el equipo de Unión. Te decía, merece ya por lejos el empate el equipo de Sacachispa. Merece el empate, pero acá el problema es la defensa de Unión, que siempre estuvo bien. Vamos a ver que le falta algo. El 5 para el peso le falta a Sacachispas. Vamos a ver qué busca Claudio Leyenda ahora con el ingreso nuevamente de Cisterna. Es arco contra arco ahora los remates. Dos arquerazos tiene Unión. Sí, realmente, porque Escobar atajó muy bien el número 12 del equipo de Unión y ahora ha vuelto el titular Cisterna. La pisa choque, la abre, pero se quedaba corto y ahora agarrate porque se viene la contra. Son 3 contra 2. Abre muy bien para González. No llegaba con lo justo. Con lo justo, ahí estaba el goleador, el número 13, Aracena. Mejor Sacachispa, insisto, en este trámite del partido. Díaz que intentaba jugar de memoria, pero no había ido a buscar la pared Sosa. Por eso sale desde el fondo con un fuerte pelotazo Moyano, sin destino. Veremos también cómo administra el desgaste físico que hizo Sacachispa, porque tuvo realmente unos minutos muy intensos y hay que ver si aguanta el físico como para justamente jugar durante los 20 minutos restantes con esa misma intensidad. Será tiro lateral desde el costado para el equipo de Sacachispa, dice el señor Graves. Espere que yo le dé la orden, porque esta jugada es peligrosísima para el arco de Unión. Vamos a ver en qué termina la jugada. Pide distancia, viene, la recibe Moyano, prepara, apunta, ¡fue! Arquero palo. El peligro no cesa, la tiene nuevamente Sacachispa. Va a buscar el remate, una vez más Cisterna. Cisterna en 2 oportunidades. El número 1, ahí vamos a ver la repetición. Qué buen remate de Moyano, pero Cisterna con sus 2 manos y el palo. Y nuevamente ahí abajo el número 1 de Unión se quedó con lo que era el empate del equipo de Sacachispa. Lo ve adelantado a Cisterna, intenta sorprender Moyano, no llega a destino. Será salida desde el fondo para el equipo de Unión Santa Cruceña y nosotros lo escuchamos al señor Agustín Copa que nos cuenta. Primero, bien, vamos a ver un poquito de las redes sociales. Un abrazo grande a toda la gente que nos está mirando, ¿eh? Aldana. Hugo, me parece que el arquero Sacachispa es Claudio Garay. Puede ser, muchachos, ¿eh? Muchísimas gracias, Hugo. Sí, Claudio Garay no figura con la número 15, ¿sí? Y está atajando con la número 1. Pero gracias por la observación. Seguramente nosotros nos basamos en función a la lista de buena fe. Igual, gracias Hugo por tu mensaje, Alejandra. Sí, es Garay entonces. Garay, muchísimas gracias, chicos. Garay es el arquero de Sacachispas. Ya cuando te lo dice 1, 2, 3, empezás a dudar. Muchísimas gracias, Nati también. En fin, toda la gente que nos está mirando y comentando a través de las redes sociales. El agradecimiento entonces. Cristian Garay es el arquero. Claudio Garay del equipo de Sacachispa. Qué intensidad con la que se está viviendo. Y ahora agárrate, se viene choque a toda velocidad. Le sale Garay, hizo la de gran Gatti. Con una mano abajo Claudio Garay. Se queda con la pelota. Ahora viene Aracena por el otro lado. Prepara, punta, fue. Abre muy bien la pelota, si es un golazo. Si es gol va a ser un golazo nuevamente. Aracena le pegó. Termina rozando el palo del arquero Cisterna. Lo tuvo el equipo de Sacachispa una vez más. Muy buena recuperación defensiva de Martínez. Es el momento más tenso, más emotivo del partido, Agustín. Es el momento más tenso, es el momento más lila. Es el momento para empatar. Yo creo que ahora debe ser el momento para el empate. Es el momento Milka, podríamos decir, por los colores de Sacachispa.
Qué rico. ¿No? Algún oyente, algún televidente que ande cerca del boxing que nos traiga un Milka. No, mentira. Un abrazo grande para todos. Y me gusta esto de la participación de la gente. Porque la gente a veces, nosotros tenemos la lista de buena fe. Si nosotros vemos la camiseta del arquero de Sacachispa, tiene el número uno. Nosotros vamos a la planilla número uno, es Iván Moyano. Pero lo bueno es que la gente nos manda esos mensajes y nos corrige de que efectivamente Claudio Garay es el arquero de Sacachispa. Nos tiraron salvavidas. Como decimos siempre también, a los clubes que nos traigan las listas de buena fe correspondiente. Venía la individual, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, gol, gol de Unión Santa Cruceña. Matías Choque, segundo en su cuenta personal, para sacar dos goles de ventaja, para tomar un pequeño respiro ante el asedio del equipo de Sacachispa. Definió como los dioses. Arqueó el cuerpo, lo inclinó hacia la derecha y definió el palo más lejano del arquero. De contra, Unión te mata. 7-5, gana el equipo de Unión. Está en el Olimpo de los dioses, definió con una clase. Primero la empujó y ahora define muy bien. Letal. Choque de contra entonces, le está dando un nuevo gol al remate de Martínez. Termina siendo desviado por el arquero, será tiro de esquina para el equipo de Unión de Sacachispa. Recibe la pelota Garay, abre la pelota el arquero, intentaba buscarlo al goleador Aracena. Parece que le han sacado la ficha. Aracena hizo tres goles en el primer tiempo. En el segundo tiempo dijeron los de Unión, no, no hay que dejarlo tan libre al número 13, por eso no tiene tantas libertades como en el primer tiempo. Y ahora agarrate, porque quien agarra la lanza es el arquero. Le abre muy bien para Nitor, Nitor que la mete abajo, juega de memoria, choque, Garay. Garay, 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 abajo. Con las dos manos, el arquero, casaca número 15. Y será tiro de esquina desde el sector derecho para el equipo de Unión Santa Cruceña. En la ejecución, Matías Choque, casaca número 7. Busca pase. La vuelve unos metros para atrás para que la reciba Cisterna. Cisterna se apoya en Sosa. Sosa con la pelota. Abre para Díaz, Díaz para Nitor. Nitor para Sosa. Hace circular el balón el equipo de Unión Santa Cruceña. Nitor. Aprovechan a descansar con la pelota, como dicen los que saben. Qué bien que toca Unión en esta jugada. Abre muy bien y jugaba de memoria. La recibe Sosa una vez más. Linda tenencia de balón del equipo de Unión. Eso desgasta físicamente a Sacachispas. Y como dicen los que saben, no hay mejor opción que defenderse con la pelota. Dura falta abajo de Nitor. Dura falta abajo porque había ganado con el cuerpo. Y de atrás me parece que sin intención, pero le chocó un búfalo. Sí, sí, exactamente. Muy fuerte. Ahí tenés, Javi, la RP. Ahí estamos viendo. Muchísimas gracias. Como si talaran un árbol, cayó el jugador. La raíz y todo, ¿eh? Con raíz y todo. Espere, señor, que dé la orden, dice el señor Grave. Será tiro libre. Y de nuevo el arquero agarrando la pelota. Sí, sí, sí. Garay es amo y señor de cada pelota parada para el equipo de Sacachispas. Toma distancia. Se viene el torpedo, parece. Sí, sí, sí. El alto está tomando arquero. Mucha distancia, ¿Qué tiene que hacer el arquero de Unión ahí? Tiene que venir él ahí, caminar tantos metros para venir a correr la pelota. Pero bueno, Garay frente a la pelota. Vamos a ver qué ha pensado, planificado, estudiado el equipo de Sacachispas. Cambian los planes sobre la marcha. Ay, quedó corto. Uy, lo que pudiese haber el caño de Nitor. Te lo encargo. Y tarjeta roja. Yo quiero ver la repetición, Ezequiel, porque me parece que tiró un caño, no le gustó al jugador de Sacachispa. Ahí vamos a ver la repetición. Lo tocó abajo, no sé. Bastante
bastante dudosa, ¿no? Ahí estamos viendo la repetición. La levanta, deja el cuerpo. Dice que es excesiva la tarjeta roja. Me parece, ¿vio? Son apreciaciones, opiniones. No sé si era para juzgarlo con tanta severidad al número 5, a González. No fue una falta violenta, pero como siempre decimos, le damos la derecha a los árbitros. Será tiro libre en la mitad de la cancha, favorece para el equipo de Unión Santa Cruzeña, que está ganando 7-5. Estamos promediando este segundo tiempo. Después la acción sigue a través de la pantalla de 10, a través de NS10 Santa Cruz, porque va a jugar Opción Jove contra Millonario, en lo que promete ser otro verdadero partidazo. Recibe la pelota Cisterna. Vamos a ver si Unión aprovecha el hombre de más. La recibe Sosa. La pide por el sector derecho Muñoz. Él la tiene. Muñoz para Ruiz. Hace circular la pelota. Tiene un jugador de más. Prepara. Apunta. No. Abre. Díaz. Desgasta. Juega al desgaste Unión. Ante un jugador menos que tiene el equipo de Sacachispa. Recibe Muñoz. Muñoz nuevamente para Sosa. Ruiz. Parecía que había infracción. Ahora sí, encuentra espacios. Prepara, apunta, fue. Buena la defensa, parecía que había mano, pero no. Y ahora agarrate con un jugador, mano, se viene Sacachispa. Intentaba sorprender a todos García, pero no podía. Va de vuelta, ahora buscando sacar ventaja, pero lo mató con el pelotazo Díaz. No llegaba a conectar Ruiz. Es por eso que saldrá desde el fondo por intermedio de Garay. Garay dice, vayan para arriba, muchachos. Viene el pelotazo largo para que lo reciba Ulloa. No podía dominar la pelota el número 7. Será reposición desde el costado para el equipo de Unión Santa Cruceña. Sosa en la ejecución. Viene el pase corto para que lo reciba Díaz. Vamos para adelante, dicen desde el banco de suplente. La recibe Muñoz. Ruiz. No puede sacar ventaja de la situación el equipo de Unión. Vamos a ver si es esta. El pase largo la recibe Díaz. Pase, toquetean. Qué linda jugada. ¡Ay! El puntazo final. Le faltó al equipo de Unión. Por eso sale desde el fondo. Buena presión. Un error en la salida de Sacachispa. La tiene Ruiz frente al arco. La tiene Ruiz. Abre. Ahí está. ¡Gol! Gol de Unión Santa Cruceña. Llegó finalmente el gol de Martín Muñoz. Tras la buena sucesión de toques, terminó simplemente empujando la pelota al número 8 para convertir el octavo gol del equipo de Unión Santa Cruceña. La tranquilidad para el equipo de Unión, que finalmente logró sacar ventaja del hombre de más que tenía. Un gol más para Unión, diferencia de 3, y mucha más tranquilidad para el equipo de Unión. Muchísima más tranquilidad con un hombre ahora 5 hombres por lado. Yo creo que ahora el partido le empezamos a bajar un poquito las persianas. Este gol me parece que fue un golpe a la moral de los chicos de Sacachispa, que venían jugando bien, pero me parece que esto es todo, amigos. Como diría Box Bunny. Pero bueno, lo que pasa es que Sacachispas tuvo unos primeros minutos del segundo tiempo realmente muy intensos, muy intensos. Y nosotros lo decíamos, ¿hasta cuándo le puede llegar a durar esa intensidad a Sacachispa? ¿Hasta cuándo realmente le puede durar esa intensidad y esa presión en toda la cancha para justamente lograr inclinar la balanza en su favor? Será tiro libre, señoras y señores, para el equipo de Sacachispas. Vamos a ver qué tiene preparado el equipo de Casa Calila con vivos blancos. El equipo de Sacachispas para la siguiente jugada. Vergara en la ejecución. Frente a la pelota Ulloa. Dos hombres en la barrera. Vendrá el tiro libre. Prepara, apunta, fue. Horrible Cisterna. Se queda con la pelota.
La salida del fondo parecía que había falta, pero no, dice el árbitro. Ahora sí, la cobran. Y se enoja todo el banco de suplente de Sacachispa. Se enojó todo el banco de Sacachispa por esa falta que cobró el árbitro Posantini. Y será tiro libre. Teníamos algunos mensajes, Agustín. La gente se prendió, ¿eh? Está muy prendida. Abrazo para Franco Triviño, que se sumó. Elsa Cuellar, Matías Rojas. Sí, después tenemos Millonarios, opción joven, Julio Pacheco. Julio Pacheco, de igual, sigue. Guantay, dice el jugador del partido. Bueno, muchísimas gracias a la gente. Abrazo para todos. Sí, por supuesto. Son los verdaderos protagonistas de nuestras transmisiones. Y también vamos a comenzar a preguntarle a la gente quién considera que fue la figura del partido. Como lo hacemos habitualmente. Muy difícil hoy. Sí, hoy está realmente muy difícil. Está verdaderamente difícil. A mí me gustó mucho en el equipo de Unión Santa Cruceña el número 3, Nitor, porque fue quien abrió el partido, ya sea con su rol defensivo como así también ofensivo, y obviamente lo engancha fuerte abajo Ulloa sin intención. Y me gustó mucho también Aracena en el equipo de Sacachispas, por sus 3 goles, por mantener siempre en juego al equipo de casaca lila y blanca. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo con el transcurrir de los minutos para hablar con ellos abajo una vez que termine el partido. Acá en la mitad de la cancha había falta. Será tiro libre para el equipo de Unión Santa Cruceña, que, como les decía nuestro comentarista, ahora descansa un poquito más luego de lo que fue el asedio del equipo de Sacachispas, pero no da para nada por perdido el match. Había una infracción para el número 6, salió solo. Se enojó y dijo, no, yo así no puedo jugar. Le leyó la memoria al entrenador, solito. Claro, se enojó mucho por esa falta que le cobraron y se fue corriendo solo para el banco de suplentes. Recordemos que ya estaba en penalidad del equipo de Unión Santa Cruceña. Será tiro libre frente a la pelota Vergara. Esta puede ser una posibilidad concreta para descontar para el equipo de Sacachispas. 8 por 5 gana Unión, pero insisto, puede pasar cualquier cosa a partir de este tiro libre. Martín Vergara frente a la pelota, casaca número 2. Prepara, apunta. Fue terrible. Terrible cisterna. Le achicó el ángulo. Puso toda su humanidad a disposición de su equipo. Y terminó salvando, mandando la pelota al córner. Muy buena la intervención, la salvada del arquero de Unión Santa Cruceña, el número 1. El peligro no cesa, será tiro de esquina para el equipo de Sacachispa. Y ahora agárrate, porque se viene. Qué bien que la hizo. ¡Ay! La pisó con lo justo Germán Sosa, que se había sacado 2 hombres de encima. No va a llegar Ábalos. Será salida desde el costado en posición defensiva para el equipo de Unión Santa Cruceña. Me quedé pensando, Agustín, en la muy buena intervención, en la muy buena salvada del arquero de Unión Santa Cruceña. Sale Garay. Termina mandando la pelota por un costado. Será reposición para el equipo de Unión Santa Cruceña cuando realiza ejercicios precompetitivos aquí cerca de nuestra cabina de transmisión. Los muchachos de Opción Joven, los muchachos de Millonarios también, atentos, mirando. Con muchísima atención cómo están jugando estos dos equipos. La tiene Sosa, la abre para Ruiz. Ruiz con la pelota, la abre nuevamente para Sosa. ¡Gol! ¡Gol! De Unión Santa Cruceña, llegó finalmente el gol del goleador, del número 9, que tanto lo había buscado y que se le negaba. Lo dedica a nuestras cámaras. Lucas Ruiz marca su primero en la cuenta personal, el 9º para el equipo de Unión Santa Cruceña. Y justamente tenemos el telón al frente aquí en el boxing. Unión comienza a bajarle el telón al partido, Agustín. Bajaron el telón, terminó la serie, terminó la película, lo que quieras. 9-5, partido liquidado. Ahí estamos viendo
Está muy buen partido que comienza a definirte. Y dámelo siempre a mí, al número 13. ¡Gol! Aracena marca su cuarto gol. Se quiere llevar la pelota a la casa. Regálasela a Marcos porque se la merece. Dale, Marquito. Cuarto gol. Cuatro goles. Una de las figuras del juego con quien vamos a hablar una vez que termine el partido. Definitivamente fue el mejor jugador de Sacachispas. Sin dudas el número 13. Se viene Ulloa. Puede venir otro más, otro más. ¡Ay, me vuelvo loco! Me vuelvo loco. Lo quemamos también, ¿no? Tanto que lo... Hablamos toda la transmisión de lo bien que juega Aracena. Ay, por favor. No, no lo juzgue por una jugada. No, no, ha jugado un partidazo. Estamos de pie aplaudiéndolo. Ha jugado un partidazo. Estuvo ahí a milímetros de marcar el séptimo para Sacachispas. Venía al centro por bajo del recientemente ingresado Juan Luna. El partido comienza de a poquito a entrar en fase de definiciones. Sale Sosa con la pelota, parecía que lo agarraban, efectivamente. Así lo interpreta el señor Graves. Será tiro libre. Salida desde el fondo para el equipo de Unión Santa Cruceña. 9 por 6 está ganando Unión. Nos vamos acercando al final del partido. Venía el pelotazo largo buscándolo al recientemente ingresado. ¡Qué taco, por Dios! Me vuelvo loco. La recibe de Muñoz. Venía el pase, no llegaba. No alcanzaba a dominar. Intentaba un caño Díaz en la salida. No llegaba. El pase largo para que lo reciba Aracena. Se tiene que apoyar en su arquero. La recibe Garay. Garay, pelotazo largo. La tiene el remate. Y con la cabeza, por si le faltaba algo a Cisterna. Termina quedándose con la pelota. Viene el pase por bajo. No llegaba. Se la tiró de esquina para el equipo de Sacachispas. Tiro de esquina para Sacachispas. Huyó en la ejecución. Viene pase corto. Martínez se lo perdió solo frente al arco. El peligro no cesa. La tiene Huyó. Intentaba pisarla. Sale muy bien. Con un lindo firulete. El equipo de Unión. Y ahora agárrate porque son 3 contra 2. El pase era largo. No alcanzaba a dominarla Germán Sosa. La salida desde el fondo sigue ganando 9 por 6 el equipo de Sacachispas. Viene el pase, la recibe Aracena de primera, lo intentaba buscar Ulloa. Venía el pase, la recibe, la domina, la pisa, no puede salir ahora, mucha presión de Unión en toda la cancha. Ulloa en la individual, insiste el número 7. Se lo toma a título personal y ahora agarrate, ¿eh? Porque se viene, la tiene Díaz, no, la podía dominar el número 10. La recibe Sosa desde el fondo. Con autoridad maneja el partido ahora el equipo de Unión Santa Cruceña. Venía el pase largo, intentaba buscarlo a Luna, no llegaba. Aracena con la pelota, le pega. Intentaba sorprender. La pelota se iba desviada, será salida desde el fondo para el equipo de Unión Santa Cruceña. Insistimos, aquí el partido nos da la sensación de que ya estaría dominado en favor del equipo de Unión. Luna, Muñoz, la tiene Luna, le gusta tirar tacos a Luna, me encanta. El pase, Aracena, aguanta y si se la devuelve puede estar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡palo! Palo, 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 palo bonito. Martínez que remata, se va por arriba. Señores y señores, le faltaba eso. Aracena para decir, es la figura de Sacachispas, sin lugar a dudas. El pase largo, sale Garay, bien arriba. El arquero prepara punta, fue. Se la tocaron con lo justo. Había infracción del arquero. Será tiro libre, salida desde el fondo. Bueno, señoras y señores, ¿hay cambios? Sí, rotan los equipos. Nosotros es momento para escucharlo al señor Agustín Copa, nuestro comentarista. Que nos analiza este trámite de partido. Es todo en función de Unión, todo a pedir de Unión. Lo
dominio absoluto, dominio totalmente, Javi. Por el lado de Sacachispas, bueno, la ineficacia en remates, en ofensiva. Uy, cuando casi hubo gol. Fue así todo el partido para los chicos de Lila. Nos vamos acercando, señoras y señores, al final del partido. Estamos aquí desde el Atlético Boxing Club viviendo los últimos minutos de lo que está haciendo la victoria del equipo de Unión Santa Cruceña. La tiene Guantá y se saca uno, dos, rebotada en él. Se pierde por un costado. Será salida para el equipo de Unión Santa Cruceña, que, insistimos, está ganando con autoridad. 9-6, señoras y señores. Se está quedando con un resultado más que importante ante un rival que le opuso mucha resistencia durante los minutos de juego. Parecía que había infracción. Siga, siga, señor y señor. Será tiro libre para el equipo. En realidad salía del costado. Recibe la pelota y sale desde el fondo. Recibe la pelota, saca chispa por un costado. Será salida para el equipo de Casa Calila con vivos blancos. Últimos minutos, estamos en vivo del boxing. Después no se olvide, no se vaya, no nos deje, porque vamos a tener el partido entre los muchachos de Opción Joven y Millonarios, que aquí, muy cerquita de nuestra cabina de transmisión, están observando minuciosamente cada una de las acciones de estos dos equipos. Venía el pase de Nitor, no llegaba a destino. Y ya sabe, recibe la pelota muy bien Ulloa, prepara punta, fue Cisterna. Cisterna iba nuevamente por el rebote, ahora García. No podía, el peligro no sé, se le pegaba a Ábalos. Una, dos, tres veces. No logran romper el cerrojo defensivo y sobre todo el arquero de Unión Santa Cruceña, que se termina quedando con la pelota. Él mismo saldrá desde el fondo. Nos acercamos al final del partido, señoras y señores. Venía el pelotazo largo, no llegaba a destino. Choque dice, dámelas por abajo porque no las puedo recibir aquí en las alturas. Garay con el saque largo, pivotea muy bien. Ulloa iba en la individual. García no podía, Federico se la salía desde el fondo. Bueno, señoras y señores, hay minuto solicitado por Claudio Leyenda, entrenador del equipo de Unión Santa Cruceña, seguramente para dar las últimas indicaciones de cara a lo que será el desenlace, el cierre del partido. El señor Agustín Copa analiza, nos cuenta cómo se va desarrollando estos últimos minutos del partido. El señor Leyenda me parece que tomó una decisión acertada, podemos decir, para darle un poco de descanso a sus muchachos. Están jugando un partidazo, ya lo veníamos diciendo con Javier, le salieron todas, pero del otro lado, la mala fortuna. Tiro libre, o sea, tuvieron muchísimas oportunidades, no pudieron concretar. Merecida victoria de Unión, Javi. Correcto, señor. No pudo aprovechar sus momentos, sus minutos en el partido. El equipo de Sacachispas, que comenzó, sobre todo en el comienzo del segundo tiempo, ahí largó con ganas y con intenciones de llevárselo por delante, de lograr el empate. Estuvo ahí a uno o dos goles, pero después la jerarquía de algunos jugadores de Unión Santa Cruceña y fundamentalmente otro despliegue físico y táctico le permitió justamente ir sacando diferencias a lo largo del partido. La pelota volverá a rodar cuando nos vamos acercando al final del partido. Recuerde, señoras y señores, de que una vez finalizado el encuentro, estaremos con el juego entre Opción Joven y Millonarios, en lo que será la continuidad del fútbol grande de estos domingos a puro futsal, en este fenomenal torneo organizado por la gente de la Liga de Fútbol Sur. Estamos viendo futsal de AFA, señoras y señores, nada más y nada menos. Por la pantalla del 10 por NS10 Santa Cruz. Sale desde el fondo Garay. Garay para Guantay. Garay con la pelota. Abre muy bien para Ábalos. Prepara, apunta, fue. No, Guantay que la pisa.
y la pierde. Y ahora agarrate, Nitor, que le pega. Me vuelvo loco. ¡Gol! ¡Gol de Unión Santa Cruceña! Hernán Nitor desde más allá de la mitad de la cancha. Desde tres cuartos de cancha en posición defensiva lo vio adelantado a Garay y dijo: esta es mía, zurdazo. Preciso, certero, para que solamente la pelota tenga que besar a la red. Gol del equipo de Unión Santa Cruceña, señoras y señores, victoria. Sin atenuantes, categórica, desde principio al final. Ha ganado Unión Santa Cruceña, señoras y señores. Vamos a sacar la cuenta. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a 6. Ahí nuestro director atento. Ande, saca chispa. Se lo dijimos al comienzo del partido. Prepárense porque vamos a estar en presencia de un gran juego. Y así fue. Victoria abultada del equipo de Unión Santa Cruceña ante el equipo de saca chispa. Y lo comenta el señor Agustín Copa. Yo creo que este partido lo podemos comparar con un libro. Fueron dos capítulos. El primero, dominio absoluto de Unión Santa Cruceña. Dominaron abruptamente, con un estado físico envidiable para los deportistas. Corrieron, metieron, marcaron goles. Pero poco a poco saca chispas, fue sacando chispas. Muy mal el chiste, pero... sí, acá se ríe ese en producción. Sacachispas de a poquito fue saliendo. Igualó un poco en cuanto al juego, pero siempre estuvo detrás. Un poco, tal vez por la mala fortuna, porque han jugado bien, pero siempre estuvieron corriendo detrás de Unión. El segundo capítulo, el segundo tiempo, fue todo de sacachispas. Yo creo que el arranque pudo haber sido muchísimo mejor de lo que ya estuvo, de hecho, porque arrancaron ganando. Pero Unión, con las armas que tuvo, las oportunidades que tuvo, las mandó a guardar. Ahí Javier ya se está acercando para hablar con el jugador Canal 10. No se vayan. Si tienen que hacer algo, el pulgar derecho rápido. Porque ¿saben qué? 21 horas, Millonarios, opción joven. Partidazo. Último banquete de la noche. Gracias, chicos. Ya estamos en zona baja. Vamos a hablar con quien para nosotros fue la figura del partido. Hernán Nitor supo abrir el marcador y bueno, fue elegido por parte de la producción como la figura. Gran partido de Unión, ¿eh? Ante un rival que se las complicó, ¿no? Sí, un rival muy difícil y nos sirve para sumar. Estábamos quedando atrás, así que bien por los tres puntos. Bueno, en lo personal, le diste fútbol al equipo, además aportaste un par de goles. ¿Contento con tu actuación? Sí, contento. La verdad que venimos jugando bastantes minutos y nos sirve a todos. Fueron realmente un equipo muy sólido. Tienen un despliegue físico, lo marcamos durante el partido, que eso terminó marcando la diferencia, ¿no? Corren todos y muy parejo. Sí, sabemos que lo que nos conviene a nosotros es hacer presión alta. Físicamente no estamos al 100, pero nos sirve trabajar estos partidos así porque estamos entrenando poco, pero venimos bien igual. Bueno, contentos, esta victoria les da un poquito de oxígeno, ¿no? Sí, para prendernos arriba, porque nos estábamos quedando atrás, como te dije anteriormente. Muy contento y bueno, así trabajando nomás, siendo un equipo difícil. ¿A quién le quiere dedicar esta victoria? No, la familia que siempre acompaña y bueno, el equipo, para todo el equipo y la familia. Muchas felicitaciones, fuiste la figura del partido para nosotros, así que disfrutamos. No, muchas gracias y bueno, muy lindo que sigan transmitiendo todos los partidos y bueno, así que gracias. Felicitaciones, ¿eh? Hernán Nitor, para nosotros la figura del partido, gracias a vos. Y ahora vamos a hablar con quién para nosotros fue el jugador destacado del equipo de Sacachispas, el goleador. Leandro Aracena, bueno, Leandro, felicitaciones. Jugaste un partidazo. Nosotros de arriba marcamos. Entraste, le cambiaste la cara al equipo. No alcanzó lamentablemente para quedarse con la victoria. Y por eso se entrena. Pues, todos los días, estamos en la semana, estamos entrenando, comiendo de todos un poquito. Si se tiene que entrar de afuera, se entra de afuera, se deja todo lo que se tiene que dejar. Y agradecer a la familia, para esto nos están viendo desde la casa, a todos que nos están apoyando de afuera. Esto es lo más lindo, el objetivo de entrar entre los ocho, así que acá estamos, bueno, para pelear. ¿Sabías y
es prácticamente tu característica, ser un delantero, estar ahí en el momento justo, ¿no? Y para eso me están entrenando los muchachos, agradecerle a los entrenadores. Ellos me están dando la posibilidad de poder entrar y enseñarme siempre que tengo que estar a la expectativa de todo lo que pasa en el partido, siempre estar ahí para poder meter el gol y ayudar a nuestro equipo. ¿Qué les faltó para quedarse con la victoria? Y un poquito más de estar prendidos desde el primer minuto. Por ahí ellos están poniendo su juego, pero a nosotros siempre nos está tratando de empezar el principio, pero de los minutos que van pasando, el partido siempre se nos está dando para nosotros. Las expectativas se abren, el partido se abre. Cuando nosotros ponemos nuestro juego es lo más lindo que puede haber. Y cuando eso se ve de afuera, se ve que estamos jugando nuestro juego y las cosas salen. Bueno, a levantar cabeza, esto sigue. ¿A quién le quiere dedicar tu participación? Si bien no fue con victoria, pero realmente jugaste un partidazo, fuiste la figura de Sacachispa. Y esto se lo dedico a mi familia, a mi novia, que seguramente me está viendo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, que es lo más lindo, y a la familia de todos los chicos que lo están viendo desde casa, a los chicos que están de viaje, que hoy no pueden estar, que seguro nos están apoyando como siempre, que es la familia tan grande como Sacachispa. Bueno, a seguir trabajando, que esto queda mucho todavía. Muchísimas gracias. Bueno, pasaba la figura de Sacachispa para nosotros, el señor Leandro Aracena. Nosotros, como lo hacemos habitualmente, vamos a realizar una... Aquí en el boxing sigue por la pantalla de Canal 10 de NS10 Santa Cruz para lo que será el partido entre Millonarios y Opción Joven. No se vaya, ya regresamos con más futsal de AFA por la pantalla del 10 y por NS10 Santa Cruz.